Y acá estamos en la plaza del pueblo. Este es un lugar importante, ¿no? Un lugar importante especialmente para todos los burucuyanos y bueno, a todos los turistas que vienen a vernos cada tanto, por supuesto. Son como el nexo entre la generación histórica de los casi de los patriarcas, por decirlo de alguna manera, y las nuevas generaciones que van marcando un nuevo sonido, digamos. Sí. En este caso desde la guitarra. Por supuesto. ¿Cómo te sentís con ese cometido, digamos? Y bien, por supuesto, porque tuve la suerte, siempre digo yo, que todo lo que yo sé y lo que hago, especialmente el amor que le pongo a la música, es porque mi viejo me enseñó eso, mi padre me enseñó eso. Y bueno, mi padre justamente me llevaba de la mano a los festivales. Él me hacía entrar en los camarines, en los escenarios, siempre para que conozca a todos los músicos, especialmente a la gente, como bien decís vos, a los de antes, digamos, a los músicos de antes. Y bueno, tuve la gran satisfacción de tener al gran maestro Salvador Micheri, que bueno, cuánta historia nos contó y cuánta historia aprendimos con él, andando con él los caminos de la música, por supuesto. ¿Sentís que fue un privilegio ser de Murucuyá y tener a Micheri sí, tan cerca? Sí, por supuesto, sí, sí. Mira, yo justamente pensaba eso en él, cuando los fines de semana, cuando no voy a tocar, me quedo con los muchachos acá en Murucuyá a jugar al fútbol, porque me encanta el deporte a mí. Y un día me llega en la cancha él, porque él sabía que no iba a tocar, entonces él ya sabía dónde me iba a encontrar. Y me dice, mira, vengo a contarte algo. Me dice, ahí están en Radio Corrientes, los Rudy, Nini y Flores. Le preguntaron a Rudy, me dice, ¿qué le parece cuando viene a Corrientes? ¿Qué le parece? ¿Cómo está todo acá el chamamé? Y entonces él respondió en un momento que él había aprendido con un goyano la guitarra. Y que después le dijo a él, mira, cada vez me voy más conforme para Francia, cada vez que vengo y lo escucho a Daniel Jiménez. Y eso me llenó de satisfacción a mí, o sea que... Es decir, Salvador tuvo la grandeza sí. de ir, meterse adentro de la cancha de fútbol, sí, llegó, sacarte sí. del partido para contarte sí, eso. Sí, o sea que llegó y tocaba bocina, ¿viste? Y los muchachos me decían, che, me parece que te busca a vos, me decían, y salí corriendo para que me cuente. Y después, más tarde... También me llega Juan Carlos Jensen también, que él también estaba prendido a la radio y también estaba escuchando y también fue para contarme. Así que bueno, yo no puedo quejarme ni puedo decir nada, solamente soy un agradecido desde un principio lo que me inculcó mi padre y bueno, y después sí, yo solito nomás salí a andar los caminos de la música, digamos. El chamamé se puede tocar con guitarra y fuelle, guitarra y acordeón. Sí. Pero también solo con guitarra. Por supuesto. Y sí, digamos, siempre a mí me pareció que para estar preparado para eso
yo tenía que escuchar siempre a los de antes, digamos. Yo cada vez que escucho las grabaciones de antes de Don Antonio Niz acompañando, vos fíjate que hoy cuando grabo una guitarra de base, otra de acompañamiento, y él solamente cuando tocaba parece que era una orquesta de guitarra. Entonces a partir de ese momento me parece que viene lo otro, digamos, yo ni mucho me parece que no vamos a tocar nunca como él tocó la guitarra. Y después sí, bueno, hay otros violeros que a mí me gustan muchísimo, como Mateo Villalba, que bueno, tuve el gran honor de tocar con él, de que me haya invitado. Ahora justamente grabó un tema mío que compusimos con él. Esto de andar los caminos de la música, ahora grabó un tema mío, así que bueno, yo soy un agradecido, como te digo. Bueno, ¿qué relación crees que tiene el chamamé con la naturaleza en esta parte? Y yo creo que muchísimo. En mi caso, yo que soy acá justamente, que estoy rodeado de la naturaleza en sí, digamos, lo que es el Parque Nacional y todo lo que la gente que conoce aquí en Burucuyá, uno al componer cosas, yo creo que solamente basta cerrar los ojos y pensar en esto, en este cielo inmenso que tenemos acá nosotros los burucuyanos. Lo que plantea el festival, esa protección, sí, ese guardar para el futuro, digamos, ¿cómo lo sentís vos, digamos, con estos años de vida que tenés, viviendo en Burucuyá y formando parte, si se quiere, de esta realidad y de esta propuesta? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, porque creo que al chamamé se merece un lugar bien arriba y siempre hay que levantar bien alto la bandera del chamamé, sobre todo con mucho respeto. Y me parece también muy importante que se siga respetando eso, porque bueno, si no, ya viste que ya es un carnaval, ya es cualquier cosa, ya no es más. Eso me parece que está muy bien, porque le debemos, por supuesto, como yo te decía antes, a los músicos que hicieron historia acá y en muchos lugares. ¿Qué es más importante, las notas o el sentimiento puesto en el tema? No, sin ninguna duda, para mí el sentimiento que uno... Porque, como te decía, para mí no es nomás agarrar la guitarra y ponerte a tocar y... Me parece que uno tiene que meterse en el tema y después eso fluye, eso solito ya sale del corazón, digamos. ¿Cómo ves el futuro de nuestro género chamamecero? Como te decía, yo tengo un compromiso con la música y todo lo que hago me parece que tiene que estar bien hecho, porque hay mucha gente que viene tocando muy bien. El chamamé, vos fijate, yo por nombrarte... Como te decía, Antonio Niz, bueno, hoy un poco más avanzado, digamos, en cuanto a matices, como lo son, por decirte, Rudy Nini Flores, Mateo Villalba, Pocholo Airé, muchísimos. Yo creo que ellos marcaron un camino muy importante para los jóvenes. Porque nosotros venimos, digamos, con otra idea, digamos. Por eso yo te decía, yo tendría que nacer de vuelta, o no sé si naciendo voy a tocar la guitarra como tocó Don Antonio Niz. Eso no se puede. Gracias por venir con Ismael. No, por favor. Encontrarnos acá en la plaza un rato. Sí. En la plaza de tu pueblo. Sí, no, por favor. Y poder hacer esto. Yo soy un agradecido a todo esto que tiene que ver con nuestra cultura, porque esto es lo que va a quedar el día de mañana. Nosotros los jóvenes, por eso vuelvo a repetir la palabra preocupación, porque tenemos, me parece, nosotros la obligación de hacer bien las cosas como tiene que ser, porque nuestro chamamé tiene que ser así. Y bueno, por supuesto agradecerle a mi hermano y a Juan Carlos Jensen por la invitación, porque somos como hermanos y sabe que le quiero muchísimo y él también. Así que muchísimas gracias. Es un honor, bueno, estrechar tu mano, bueno, y escucharte. Muchas gracias.